Hola, mucho gusto. Buenas tardes a todos y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Ameyali Ramos y soy vicepresidenta de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la UICN. Hoy tengo el gran honor de poder presentar este diálogo de alto nivel sobre el tema de defensores ambientales. Y me gustaría empezar con un poema de Rosa Chávez. Para aquellos que no la conocen, Rosa Chávez es maya cachiquel. Es poeta, artista y educadora. Rosa concentra su energía y experiencia en el trabajo con mujeres, comunidades y movimientos que defienden la tierra, los cuerpos y los territorios. Rosa no pudo estar aquí con nosotros hoy, pero me pidió que por favor lo leyera de su parte. Y así dice su poema. Tomo esta tierra que pertenece a mis abuelos. Tomo este pedazo que pertenece al planeta. Tomo esta tierra que yace bajo mis pies. Tomo este pedazo saturado de silencio. Tomo esta tierra sin agua, sin sendero. Tomo este pedazo y me instalo. Tomo esta tierra y le asiento cimientos. Tomo esta tierra y la defiendo con mi cuerpo. Tomo esta tierra y la curo de sus enfermedades. Tomo esta tierra y le pido a sus espíritus. Tomo esta tierra y la siembro con las uñas y los dientes. Tomo esta tierra y me alimento de ella, y así mi espíritu, y mis órganos, y mis hijos, y mi pueblo. Tomo este pedazo y me instalo en la tierra que nos pertenece aún antes de nacer. Alrededor del planeta, los pueblos indígenas y las comunidades locales están en la primera línea de la protección de bosques, praderas y otros ecosistemas críticos frente a la amenaza medioambiental. A menudo lo hacen un riesgo extremo para su seguridad personal y aislados de cualquier apoyo externo. Como nos lo hace sentir Rosa Chávez en su poema de Amor a la Tierra, el territorio se defiende con el cuerpo mismo. Para las comunidades locales que dependen de su entorno natural, el territorio y sus ecosistemas son uno mismo. Lejos del concepto de explotar los recursos para obtener un beneficio económico, estas comunidades se entienden como parte continua del entorno natural del cual dependen. En estos últimos 12 años se han documentado 900 asesinatos de defensores ambientales, el equivalente a 2 muertes por semana, y a partir de 2015 la frecuencia se ha aumentado a 3 defensores asesinados por semana. Los impactos del cambio climático representan lo que es probablemente el mayor reto para las instituciones jurídicas de todos los países del mundo. Ante esta realidad, la defensa de los defensores ambientales se torna un tema de primera importancia, que se reconoce tanto dentro de la UICN como fuera. Dentro de la SEP estamos haciendo varios trabajos importantes para documentar la lucha de los defensores ambientales. Estamos por publicar una serie de poemas, de artículos académicos y de políticas que le van a dar visibilidad al tema. Y hoy, por supuesto, contamos con un panel de expertos sin par en materia legal, quienes nos compartirán sus experiencias y conocimientos sobre el aparato jurídico y el papel que éste puede jugar en la protección y en defensa de quienes con su cuerpo y lucha defienden los ecosistemas y el entorno natural. Pero antes de comenzar, quisiera nombrar a algunos defensores caídos o presos y pedir que se observe, por favor, un silencio en su honor. Empezamos. Homero Gómez, de México. Macarena Valdés, de Chile. Edwin Chota, de Perú. Berta Cáceres, Honduras. Gonzalo Córdona, Colombia. Lucía Ruiz, Argentina. Ahora sí, muchas gracias. Bienvenidos a todas y todos. Bienvenidos nuestros panelistas que tenemos hoy aquí con nosotros. Nos acompañará Gustavo Alanis, la ministra Damaris Vargas, Daniel Wilkinson y Ezequiel Santagada. Sin más, por el momento me gustaría tomar este momento para introducir a Gustavo Alanis, que es el presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Es un abogado de la Universidad Iberoamericana de México, donde enseña cursos sobre derecho ambiental en la Facultad de Leyes.
También es el codirector del programa de posgrado sobre Derecho y Política Ambiental de la Universidad y columnista activo para Reforma, uno de los periódicos más leídos e influyentes de México. Gustavo hoy nos va a compartir el por qué es importante hoy en día proteger a los defensores ambientales. Gustavo, por favor, adelante. Gracias, Mayali, por conducir esta mesa. Buenas tardes a todos, ministros. Muchas gracias, ministra. Muy complacidos de estar aquí esta tarde con ustedes y poder compartir algunas de las cosas que hemos estado viendo alrededor del tema de los defensores ambientales. Voy a iniciar leyendo un párrafo muy breve que escribí en mi columna del periódico El Universal en noviembre del 2019, que dice así: los defensores de los derechos humanos estorban. Los defensores de los recursos naturales, de las comunidades y su agua, los que se oponen a las minas que contaminan, a la explotación irracional e ilegal de los bosques, a las centrales eléctricas, presas, proyectos de infraestructura, incluidos los megaproyectos, puertos, carreteras, líneas de transmisión, y muchos otros que atentan contra su forma de vida, su territorio, sus costumbres y tradiciones, esos defensores y líderes estorban a estas causas del desarrollo, lo pongo con comillas, a estas inversiones que en muchas ocasiones son ambientalmente no amigables, así como violatorias de derechos humanos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas. Me preguntaban de qué quería yo hablar hoy sobre el tema, y dije que quería hablar de por qué era importante proteger a los defensores ambientales. Y hay muchas razones para ello y las voy a explicar ahora. Lo primero es que en el caso particular de México, hay que decir que desgraciadamente en el año 2020 fueron asesinados 18 defensores del medio ambiente. Y lo más dramático de todo es que en este año, al jueves de la semana pasada, iban 13, es decir, vamos a la mitad del año, iban 13 y en esta semana se sumaron dos más. Es decir, estamos a la mitad del año, repito, y vamos en 15. ¿Qué es lo que estamos viendo a este respecto? En primer lugar, que ha prevalecido y prevalece una violencia que nosotros llamamos estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural. Y considero que en México y en nuestra región necesitamos tener garantías efectivas de respeto y protección a los que defienden los derechos humanos ambientales. Hay que reconocer que ni este gobierno ni los gobiernos anteriores lograron en momento alguno disminuir las cifras de agresiones. En el 2020, ya decía yo, no solo fueron 18 asesinados, sino que hubo 90 agresiones, siendo obviamente la más recurrente los homicidios. Hay que decir también que en el caso particular de nuestro país, de México, estas agresiones aumentaron particularmente en los estados de Chiapas, en Campeche, en el Estado de México, en Chihuahua, Guerrero y en Veracruz. Y lo que hemos visto es que hay mucha relación entre proyectos, entre obras de infraestructura que se pretenden construir y dichas agresiones. Es decir, se agrede a las personas, se agrede a las organizaciones no gubernamentales que ejercen justamente la defensa ambiental. Y ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿y de dónde se generan o de dónde surgen las agresiones? Las principales, diría yo, son dos, que sería el sector forestal y el sector vías de comunicación, cada una con 24% del total. En el caso de la parte forestal, estamos hablando de tala clandestina. Y también obviamente hay que reconocer que además de lo forestal y vías de comunicación, también hay
asesinatos y amenazas y todo lo demás relacionado con la industria turística, la industria eléctrica y la minería, solo por mencionar alguna. ¿Cuáles son las agresiones más recurrentes? Son amenazas, son desapariciones, es intimidación, criminalización, hostigamiento, robo, secuestro, difamación, y aceleradamente hemos visto cada vez más la estigmatización. Una de las cosas que es más preocupante es que el 40% de los casos se conoce que el agresor es presuntamente un agente del Estado. 40%, repito. En otros casos también hemos encontrado que son miembros de comunidades donde viven los defensores, es alrededor del 6%, empresas privadas, 4% aproximadamente, caciques y paramilitares, 3.1%. Y ante este panorama, creo yo que atinadamente se ha mencionado ya varias veces aquí el Acuerdo de Escazú, afortunadamente, pero en vigor, como ya se dijo, el pasado 22 de abril. Si nosotros vemos el Acuerdo de Escazú, en su artículo 9, establece lo siguiente, leo textual. El Estado debe garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Así es que Escazú nos plantea una gran oportunidad, al mismo tiempo un gran reto, para que se pueda implementar adecuadamente y no solo se garantice el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información en materia ambiental y la participación del público en la toma de las decisiones ambientales, como lo dice el principio 10 de la Declaración de Río, sino que además realmente protejamos a los defensores ambientales. Y creo que en este contexto pues vale la pena decir que en países como México es muy importante el poder fortalecer los mecanismos para la protección de los defensores ambientales, que se les dote de los recursos suficientes y necesarios, y no al revés, como está pasando hoy en día en nuestro país, que hay recortes fuertes a este tipo de mecanismos y, en consecuencia, al perder presupuesto y perder personal, pues no pueden hacer su trabajo atinadamente. Y ante un contexto de mucha violencia y mucha impunidad al mismo tiempo, nos parece que en México y en algunos otros países de la región es muy importante el poder construir, el poder implementar y supervisar una política pública integral de protección a los defensores ambientales. Así es que pues me gustaría cerrar con una pregunta o algunas preguntas, algunos cuestionamientos que a lo mejor valdría la pena poner sobre la mesa. Por ejemplo, ¿cuál sería el rol que le tocaría a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y también a los tres niveles de gobierno, por ejemplo, ante las acciones legales que interponen los defensores ambientales, que no solo exigen justicia, sino también buscan impedir la impunidad, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, poder incidir positivamente para hacer cumplir el marco legal nacional e internacional que ha estado muy nombrado esta tarde en este seminario, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, asegurar de manera efectiva el respeto a la autonomía y a la libre determinación, ¿no? ¿Cómo coadyuvar, por ejemplo, para que las consultas que se hagan sean conforme a derecho y no consultas hechizas o nada más para cumplir con el requerimiento? Consultas que cumplan con la ley nacional y que cumplan con acuerdos internacionales, como sería el caso del 169 de la OIT. Hay que evitar la simulación, que muchas veces dan por válidos proyectos, obras o actividades, cuando en realidad no debería ser el caso. Así es que pues quisiera dejarlo aquí, agradecer nuevamente la oportunidad
felicitar a la Suprema Corte de México y a la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, a la Comisión de Derecho Ambiental. Antonio, muchas gracias por invitarnos y buenas tardes a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Y es justo las preguntas con las que cierras que me gustaría pedirle a la ministra Damaris Vargas que por favor nos comparta sus pensamientos al respecto. Damaris Vargas es magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, es parte del Instituto Global Ambiental y representa el Poder Judicial de Costa Rica entre la Comisión de Justicia Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Y hoy justo lo que estaba mencionando Gustavo, la ministra Damaris nos va a compartir cuál es el rol esencial que desempeñan los jueces y tribunales en el establecimiento del Estado de Derecho Ambiental a través de la aplicación efectiva de leyes a nivel nacional, subnacional, regional e internacional. Por favor, adelante, ministra. Gracias a Meyari, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí poder acompañarles en esta mesa de gente tan connotada, de tanta experiencia. Muchísimas gracias a quienes nos han permitido la participación en esto, a la organización extraordinaria de este congreso que le ha dado seguimiento puntual. Me ha parecido muy, muy bueno. Rápidamente, para no abarcar el escaso tiempo que nos dan, que es absolutamente comprensible, sobre las preguntas que se nos formulan en seguimiento de lo que se nos señalaba hace un ratito, la experiencia mexicana, me parece que precisamente el rol de las personas juzgadoras, el rol de los tribunales es indispensable. Como señalaba hace unos momentos Antonio Benjamin, en relación con esto, no es una excepción en el caso de Costa Rica y el resto de los países de América Latina, que contamos con muchísimas leyes ambientales, leyes muy bellas. Bellas ha sido el comentario que se ha señalado aquí y casualmente es una exigencia que nos plantean las futuras generaciones, las futuras generaciones y también creo yo representadas por las personas más jóvenes. De nosotros que ya están diciendo basta ya de estar estableciendo leyes tan lindas, pónganlas en práctica. Y creo que es aquí precisamente donde entramos nosotros como personas juzgadoras de poder implementarlas. ¿Cuál es el principal reto, creo yo, que tiene que plantearse sobre esto? Bueno, primero, la aplicación de esa normativa y creo que en el caso de Costa Rica tenemos una premisa que es fundamental. Para el resto de los países también, para que la consideren en caso que aún no la tengan. Nosotros tenemos un sistema concentrado de constitucionalidad, de manera tal que el tribunal, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia es la que determina si alguna norma es constitucional o no, pues esta y las resoluciones de ese tribunal constitucional son vinculantes, es decir, de aplicación obligatoria y de efectos erga omnes. Y esa sala constitucional nos ha señalado reiteradamente que el derecho ambiental es un derecho humano y ha indicado también que las convenciones internacionales en materia ambiental, estén o no estén ratificadas por el Congreso, tienen que aplicarse y que son supraconstitucionales, es decir, están por encima de la constitución política. Nuestra constitución política es de 1949 y se le han aplicado algunas reformas significativas en materia ambiental, pero evidentemente está muy por debajo de la protección de los convenios internacionales. Y esto es fundamental porque es una herramienta para las personas juzgadoras para poder aplicar lo que se establece en las convenciones internacionales en los casos concretos que resolvemos. Pero no basta con emitir sentencias tan lindas como las normas ambientales que tenemos. Es necesario que esas sentencias estén enfocadas en la ejecución efectiva. Es decir, en nuestras sentencias tenemos que establecer la inclusión de lineamientos de control y seguimiento para que tengamos la certeza de que se vayan a ejecutar. De lo contrario, podrían enmarcarse y quedarse en el histórico, quedarse engavetadas, y eso no puede ser. El derecho ambiental exige su aplicación. Entonces, el sistema de seguimiento y control de las sentencias para mí es un reto fundamental y esto tenemos que formar a las personas juzgadoras para que lo hagan de esta manera.
Igualmente, creo indispensable que se considere las condenatorias que se hacen en los procesos supraindividuales o de intereses colectivos. En el caso de Costa Rica, imagino en sus países también, rige el principio de caja única del Estado. Es decir, si hay una condenatoria, en este caso, que son bienes que pasan a la caja única del Estado, es precisamente el Estado el que toma la decisión, de acuerdo con sus prioridades nacionales, en qué va a utilizar esos recursos, que no necesariamente están vinculados con el recurso, el servicio ambiental que resultó dañado en el proceso judicial que nosotros conocimos. Pues hay una sentencia muy emblemática precisamente de la sala que integro, bueno, fue emitida antes de que yo la integrara, que es la sala primera de la Corte Suprema de Justicia, de una empresa que contaminó el río Siquiares. En ese caso hubo una evasión, no evasión, perdón, hubo un respeto al principio de caja única del Estado, pero los magistrados y magistradas se atrevieron a decir, bueno, estos recursos que obtuvimos de esa condenatoria van a caja única del Estado, sin embargo, van a ser administrados a través de un fideicomiso. El fideicomiso lo va a administrar el Ministerio de Ambiente y Energía, que es el órgano especializado, y su único fin va a ser la restauración de ese río. Pues vieran que esta es una manera emblemática, creo yo, que podemos el resto de tribunales en Costa Rica, y para que ustedes también lo consideren en los otros países, si es pertinente, que se pueda tener la garantía de la utilización de un principio fundamental, que es el de la reparación in natura. Pues se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa, porque aquí el tema es un compromiso de todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se aprobó una normativa que es el Código Procesal Agrario. En ese código, que entrará en vigencia en febrero del 2023, se introduce por primera vez en la parte de garantías procesales el proceso ambiental preferente. Y en ese proceso ambiental preferente se incluyó una norma específica donde señala que en esos casos de condenatorias tiene la sentencia que indicarse expresamente que el destino de los recursos será exclusivamente para la reparación de los recursos ambientales que han sido dañados. Esto pareciera muy obvio, sin embargo, como no está en la normativa específica, muchas personas juzgadoras no lo utilizan, simplemente hacen las condenatorias, cuando se recuperan los recursos van para caja única del Estado y se utilizan para muchas de las prioridades que tienen los estados, especialmente en tiempos de pandemia. Por eso considero que es un gran reto que tenemos. De igual manera, creo yo necesario mencionar, aunque sea muy rápidamente, el tema de los peritajes ambientales. Los peritajes tienen que ser con enfoque interdisciplinario, incluyendo economistas ambientales. ¿Por qué esto? Para que ellos incorporen la valoración del capital natural del Estado, que normalmente, aunque es valiosísima en nuestros países de América Latina, normalmente no se considera el valor del capital natural. Y en las valoraciones de los daños ambientales tiene necesariamente que incorporarse el impacto que tuvo ese daño en el capital natural que tiene cada uno de nuestros estados. Entonces, creo yo que además de ser interdisciplinario, además tiene que considerarse la visión de los economistas ambientales, diferentes sectores. Ahora bien, en cuanto al acceso a la justicia, participación ciudadana y el acceso a la información, que son principios que venimos hablando desde hace mucho tiempo en materia ambiental y que están muy reforzados en el convenio de Escazú, estimo yo que en acceso a la justicia es indispensable que lo antes posible todas las personas que reclamen asuntos vinculados con materia ambiental tengan derecho a la defensa pública, es decir, a especialistas en derecho ambiental pagados por los poderes judiciales. En el caso de Costa Rica los tenemos hace mucho tiempo en algunas materias como penal, agrario, laboral, pensiones alimentarias, pero no lo tenemos para todas las personas que vayan a poner demandas en la materia ambiental, y eso es indispensable. Con ocasión de eso, ya tenemos una puerta abierta y es la aprobada a fines del 2018, la Ley de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas de Costa Rica, donde expresamente señaló la Asamblea Legislativa
que todas las personas indígenas tienen derecho a ser representados por defensores públicos pagados por el Poder Judicial y que sean especialistas en derecho indígena. ¿Y por qué traigo a colación el tema de la población indígena? Porque sabemos la íntima relación que existe entre estas poblaciones y la protección de los recursos naturales, de manera que eso se constituye en un gran avance. Sobre participación ciudadana, bueno, creo que es indispensable seguir la línea de devolver a las comunidades la toma de decisiones en la protección de los recursos que tienen ellos en sus propios pueblos. Nosotros hemos tenido la experiencia en Costa Rica de las famosas ASAAs, son las asociaciones de administradores de los acueductos de aguas que funcionan en cada uno de los pueblitos. No son necesariamente personas expertas, pero tienen un ente rector que es acueductos y alcantarillados. Entonces, hemos visto el cambio radical en cuanto a esto, desde tomar decisiones centralizadas por una institución estatal a que estas administraciones se realicen por las personas precisamente interesadas de tener acceso a estos recursos, con lineamientos precisos, eso sí. Y en acceso a la información, muy rápidamente también, considero indispensable lo que es la simplificación de trámites, una visión diferente de las competencias formales que tenemos las instituciones, porque lo tradicional es, no sé si pasa en sus países, la persona defensora de derechos humanos ambientales o cualquier otra persona ciudadana que esté haciendo la gestión, lo plantea ante una institución o una oficina equivocada, simplemente se lo rechazan y le dice, no, no es parte de mis competencias. No, aquí con el convenio de Escazú, creo indispensable también que exista la obligatoriedad de decirle, no, la institución donde usted tiene que ir es tal, tiene que hacer la conexión directamente, tiene que actuarse muy rápidamente porque lo ambiental no puede esperar. En esto Costa Rica acaba de incorporarse a la OCDE y la OCDE precisamente establece exigencias en lo que es simplificación de trámites. Entonces creo yo que este cambio en la visión es indispensable. Sobre la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza acerca del Estado de Derecho Ambiental, yo creo que debemos considerar también el tema de los mecanismos de implementación del Estado de Derecho en materia ambiental. Ellos incorporan algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, las garantías procesales que tienen que estar directamente en los procesos judiciales que ya hemos mencionado hace un ratito, los sistemas de monitoreo y rendición de cuentas, la supervisión y la lucha contra la corrupción, las auditorías ambientales, que nosotros tenemos pues esa experiencia a nivel de Poder Judicial por estar con un plan de gestión ambiental, nos están observando a nosotros también en relación con eso, y es familiarizarse con el tema de rendición de cuentas a la población, que la población tenga ese acceso a la información de parte de nosotros. Y creo yo que nosotros, desde nuestra posición como personas juzgadoras desde diferentes ámbitos, podemos hacer muchas cosas, lineamientos, considerar la Declaración Mundial de la UICN, ¿verdad?, sobre el Estado de Derecho en materia ambiental, establece mecanismos precisos, mecanismos que nosotros creo yo que podemos irlos implementando, pero para eso necesitamos un cambio de visión de las personas juzgadoras. Lamentablemente, en el caso nuestro de Costa Rica, no tenemos una jurisdicción ambiental especializada en sede judicial, solamente hay un tribunal ambiental administrativo, pero creo yo que eso favorecería muchísimo. En tanto no lo tengamos, no vamos a cruzarnos de brazos, sino a fortalecer las competencias de las personas juzgadoras y estamos trabajando en eso, pero no basta. También hay que fortalecer los conocimientos de la ciudadanía. Y en esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo que es el tema de protección de las personas defensoras medioambientales, ha sido muy clara en las responsabilidades que tienen los estados. Y parte de esas responsabilidades también es en capacitar a la ciudadanía que conozcan sus derechos, facilitarles estos procesos de manera tal que les garanticemos no solamente su vida, ¿verdad? Porque sabemos que la muerte de estas personas es gravísima, no solamente por la pérdida de un ser humano tan valioso, sino además porque es amedrentar a otras personas que estén deseosas o que quieran proteger estos derechos ambientales que tienen los diferentes países, que es
es necesario que nosotros nos enfoquemos en ese tema, pero no solamente es proteger esa seguridad, sino además facilitarle estos procesos, proteger a estas poblaciones que están defendiendo estos derechos humanos. No me refiero solamente a la ciudadanía, también personas funcionarias públicas que observen ese tipo de situaciones y que las denuncien también, pero que el Estado tenga la visión de protegerles y que además no solamente protegerles, facilitarles los medios que sean necesarios y que administren los riesgos. La administración de riesgos es fundamental en materia ambiental para la protección de esta población y para la protección de los recursos. Alejandra Rabasa mencionaba hace un ratito la situación de la pandemia, cómo esto ha afectado a los diferentes países. Creo yo que esto también ha afectado, como muy bien ella lo señala, en los niveles de protección ambiental. Pero las personas juzgadoras no podemos echar atrás en la evolución que exige la protección ambiental de los recursos. Tenemos más bien que ir más adelante porque el cambio climático no tiene miramientos con los problemas financieros de los países, todo lo contrario, se evidencia con mayor magnitud y estamos a corto plazo, ya no estamos como antes decíamos a largo plazo del impacto que pueda tener, sino que tenemos que trabajar inmediatamente. Entonces hay que considerar esos modelos de análisis de riesgo, los sistemas de gestión de la información, todos estos lineamientos que nos ha venido dando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales, la promoción de una cultura de legitimación y protección. Es decir, nuestro reto como personas juzgadoras va más allá de emitir buenas sentencias, de emitir sentencias que sean ejecutables, que tengan controles de seguimiento, sino que tenemos una responsabilidad social ambiental con el resto de los sectores de cada uno de nuestros países para poder realmente tener un impacto, un cambio que es urgente que lo establezcamos. Muchísimas gracias y estoy a la orden cualquier comentario. Muchísimas gracias, ministra. Es un placer escucharla hablar y hablar de temas tan importantes como la responsabilidad social y también el acceso a la información, que muchas veces vemos que las leyes, como dice, sí existen, pero es la ponerlas en práctica, ¿no? Y no solo ponerlas en práctica, sino hacerlas accesible para aquellos que necesitan el apoyo. Entonces, muchas gracias. También es muy grato saber lo que está haciendo Costa Rica, que nos da alineamientos que podemos seguir el resto de Latinoamérica, como para darle más visibilidad no solo al tema, pero más defensa a los defensores en realidad, ¿no? En todos aspectos. Muchísimas gracias, ministra. Es un gusto escucharla. Ahora me gustaría pedirle a Daniel Wilkinson, que dirige el programa de medio ambiente de Human Rights Watch y previamente fue el director adjunto de la División de las Américas de la organización, cubriendo temas de derechos humanos en toda América Latina. Daniel va a hablar en inglés y entonces, si me permito, por favor, lanzarle su pregunta en inglés. Espero que esté bien con los intérpretes. Ahora, Daniel, welcome. It's a pleasure to have you here today. I wanted to ask your question in English, since you'll be answering in English today. I know that Human Rights Watch has been very active on the issues of violence against environmental defenders in Brazil and elsewhere. Based on what you've documented, especially in Brazil, could you tell us why this problem is so critical and what states need to do to address it? Sure. Great. Well, thank you, Amayale. And first, I want to thank UCN for the invitation, the opportunity to participate in this Congress, and also to thank you for devoting a panel to this topic, to the issue of protecting environmental defenders. This is not a new issue. An issue I think all of you are familiar with. It's been a problem for a long time. But I also sort of think this is an issue that's more important than ever, given what's at stake, not only for environmental defenders and their families and their communities, but really for the world as a whole. There are many reasons for focusing on this issue, why it's important, and Gustavo laid out a few, as did you. But, I really want to focus on the big one, which is probably the biggest crisis that we are facing at a global level in our lifetime, which is the climate crisis. As you all know, if nothing's done or not done to reverse climate change, the outcomes are expected to be catastrophic for the environment and for the lives and livelihoods of people around the globe. And what's needed to reverse it
de los habitantes to avoid catastrophic outcomes is to reduce greenhouse gases in the atmosphere, including by preserving forests that serve as carbon sinks. And one of the most important forests, the largest rainforest in the world that serves this purpose, is of course the Amazon. Rainforest in South America, and it's absolutely key, and this is what I, you know, want to stress in my talk, to save the rainforest. What's going to be key is protecting the people who are so I will focus on our experience, my experience, my organization's experience working in Brazil, and we can touch on other countries after. It's the country that we know the best, we've done the most work, but it's also, in terms of this issue of the Amazon and climate change, the most important, since 60% of the Amazon is located in Brazil. And the eastern part of the Amazon, which is with rapid acceleration of deforestation, is driving it towards a tipping point where it will cease to function as a carbon sink, with absolutely catastrophic consequences for efforts to control climate change. And I think the situation in Brazil, what's going on there, also very clearly illustrates the issue of this the topic of this panel, which is how human rights and environmental protection are inextricably linked. So turning to the situation in Brazil, what, you know, you see a lot of the reporting on the environmental side of the problem, on the fires that take place in deforestation. What's going on the ground, it's very important to understand what's driving this environmental crisis, is largely criminal networks, mafias, that use violence and intimidation, targeting whoever gets in their way, which is basically people who are trying to save the rainforest, forest defenders. That means indigenous communities, it means members of non-indigenous communities, it also means state agents, environment enforcement agents who are trying to do their job. They are also subject to threats, attacks. Some have even been killed. I wanted to give two examples rather than just talk in the abstract, which I think, you know, give a sense of what the dynamic is. Yeah. One is involves a community of small-scale farmers in the state of Pará called Terra Nossa. And it's for years, these small-scale farmers had problems of people coming in, invading the lands, illegally engaging in illegal deforestation on their lands or nearby. And these are mafias. They're dangerous. A few years ago, one woman in the community decided to do something about it and started denouncing them to authorities. She immediately started getting death threats. Some of her neighbors were inspired by her. They started also saying they were going to speak to authorities. More threats, and then the violence started. So January 2018, one of her neighbors said he was going to go to the authorities and denounce the illegal logging. The day later, he was killed. In May the same year, another person went to the authorities. He disappeared. Hasn't been seen since. In July that same year, the brother of the first one, the neighbors, he was going to go and denounce the killing of his brother and the illegal logging. He was killed. In September, this is all 2018. One of the members of the community made an appointment in a nearby city with federal prosecutors to report on illegal logging. A week before the date he was to have his meeting, he was killed. Now, this was in 2018, one community. None of the killers have been convicted of the crimes, and the deforestation has continued unchecked. That's one example. Second example involves indigenous territories in the state of Maranhão, which is in the easternmost part of the Amazon. Maranhão used to have more than 125,000 square kilometers of rainforest, and now it has fewer than 25,000. If you look at a map of Maranhão, look at where those are, it looks like a bunch of green islands. And those green islands are essentially marked the territories, the borders of indigenous territories. And this is an important fact. As you see in Maranhão, elsewhere in Brazil and other parts of the Amazon and other countries in South America, that deforestation rates tend to be much lower in indigenous territories because the communities are very active in taking care of their territories. As was the case in Maranhão,
being doing what they could to cooperate with authorities who are trying to enforce lugar donde estaban informando y hacer valer la ley. This worked quite well in Brazil for a while. 12, 15 years ago, Brazil was actually doing quite a good job of reducing deforestation. It was a world leader, and then budget cuts came. The enforcement was cut back. The staffing was cut back. And there were fewer patrols by field agents and so on. So what did these communities do? They realized they had to do the work of the state. They organized patrols. They called them forest guardians. And they went out to patrol their land to see where there was illegal deforestation because the authorities went to it and then report it. But they started then being the targets of attacks, of threats, of killings, right? And this was the dynamic. Now, when we went there to get a sense of what the enforcement was, the state of Maranhão is the size of Italy. And they only had nine, the Federal Environment Enforcement Agency only had nine field inspectors for the entire state. So that's why the communities had to step up and do this work. Now, all this, what I'm describing is before President Bolsonaro came along. And under the Bolsonaro administration, there's been a very active effort to weaken environmental enforcement, which has just intensified the dynamic that was already there. But here's the key thing about the dynamic that I want to stress in Maranhão and throughout the Amazon, not just in Brazil and elsewhere, is that when the authorities don't fulfill their role in protecting the environment, the burden then falls more heavily on local communities. But then that makes them the target of those who are engaged in environmental crimes, which very often are criminal networks, mafias, and are violent. Now, when the state doesn't protect these environmental defenders, it undermines the defender's ability to help the state protect the environment, right? So it's a vicious cycle. These things go hand in hand. So what can the state do to better protect environmental defenders? The most direct way is actual protection programs, which provide some degree of security to defenders at risk. So, you know, either it could be physical security, it could be easy mechanism set up to, so there can be rapid responses from the authorities when someone faces an imminent risk. In the case of Brazil, since 2004, there has been a protection program in place for human rights defenders, including environmental defenders. There are currently about 500 people throughout the country who are in this program. But the consensus that we found among everyone we spoke to, both government and in these communities, is that the program provides little meaningful protection. It's generally nothing more than occasional phone check-ins. And even this is meaningless for some people who live outside of the range of, they don't even get cell service. So they're pretty much on their own. They're registered there, but it doesn't really mean anything. Right? Now, the protection programs like this exist in other countries. I think the most ambitious is in Colombia, where the problem of violence against environmental defenders and human rights defenders generally is even worse. And there's a more ambitious program with a lot more resources, but it also runs into all sorts of shortcomings. There are not enough resources. There's much more needs to be done. In all these countries, I'll keep my focus on Brazil. The program can definitely be improved, ideally by scaling it up with more funding, with more personnel to do the work of risk assessment, to do the work following up and monitoring, reacting quickly. But even when that's not possible, even with more modest resources, there are steps that can be taken of tailoring the protection measures to the particular circumstances. This can be providing internet connections to communities where they don't have it to increase communication, providing satellite phones to those who are beyond the reach of cell service, installing security cameras in the homes of people who have been threatened. So at least, even if no one can get there, there will be some evidence that can be gathered if there's a problem. But providing effective protection is always going to be difficult in remote rural areas, especially in areas where violent criminal networks are operating. And that fact, the fact that it's so difficult, basically means two things. One, states need to try harder.
devote more resources, be more creative in tailoring protections to specific needs. But the second thing is that it's really necessary to look elsewhere for a solution to the problem. And the most important place to look, I think, really is with the criminal justice system. It's ensuring that crimes against defenders are investigated and prosecuted. And that generally does not happen. In the Brazilian Amazon, in other parts of the Amazon, elsewhere in Latin America. In the case of Brazil again, from our reporting, we documented 28 killings linked to illegal deforestation in over a period up to 2019, over an 8-year period. Only two of those cases have gone to trial. We documented more than 40 cases of death threats, none of which have gone to trial. No criminal charges were even brought. And in fact, in most of these cases, the attacks, the threats, there's never any serious investigation. And when I say no serious investigation, I mean the most basic steps. You know, we saw cases where there were no autopsies. And these are not just victims who, somewhere in the middle of the rainforest disappeared. We're talking about people who were killed in towns and cities near police stations. No autopsy. In the case of death threats, authorities, the local police won't even register the threats. Now, what you hear from police investigators is it's very difficult to do investigations in rural areas, remote areas. It's very difficult to investigate threats. And that's true, there are difficulties. But the thing is, when you don't even try, especially with the threats, of our 28 killings, almost all of them, with maybe one or two exceptions, were preceded by threats. So if there had been an effort, even against with all the difficulties, to show an interest to investigate, to ask questions, it would have sent an important alert. And the investigation, and if you bring people to justice, of course, could have provided a powerful deterrent. Which brings me to the main point here, which I very much want to stress, is that the deterrent effect of justice, of accountability, can be the best form of protection. Even when justice is difficult, even where most cases are not going to be prosecuted, just having some, having serious investigations, enough to create the credible possibility, the credible risk for people engaging in crime, it will be held accountable. It makes them think twice. And that's what's absolutely important. Now, I would also add, what's needed is to deal with the problem of impunity for environmental crimes as well. In Brazil, and I think elsewhere, the focus in the discussion of deforestation is focuses largely on rates of deforestation, preventative operations, actions to stop the deforestation where it's taking place, and not so much on what happens after. One of the things we've seen with the Bolsonaro administration was, this gotten a lot of attention, a reduction in actual preventative operations in the field to stop deforestation. But another thing that has gone on, which is just as serious, is that even when people were caught, even when fines were imposed for environmental infractions, the government put in place a policy that effectively suspended the requirement to pay those fines. So it's not only that people had less risk of getting caught, once they got caught, there would be any consequences. And this is sort of the common denominator on the environment side, and on the protection, on the human rights side, which is impunity. So just to wrap up here, I know this audience does not need to be lectured about the importance of accountability and rule of law, the importance of ensuring that crimes are investigated and prosecuted. But I do believe that this aspect is largely missing from the public discussions, the policy debates, which focus on the deforestation rates, that focus on the preventative operations, that don't talk nearly enough about protection steps to protect communities and defenders, and really are largely silent on the issue of bringing people to justice. So this is a major focus of us as the international community gets involved, and we do a lot of advocacy with international engaging, trying to support efforts in Brazil.
trying to support those Brazilians who are interested, who are interested in protecting their rainforest, is to think about not only supporting, trying to help strengthen local environment enforcement agencies, but also focus on the rule of law, the importance of improving the capacity of the investigative police, and of the courts as well, to fulfill the role of dealing with the impunity, which is the major factor perpetuating the problem of violence against and intimidation against forest defenders. So, you know, just to end here and return to my initial point, whether we're able to prevent the catastrophic outcomes of climate change will depend in large part on whether we're able to protect forest defenders, particularly in Brazil. And that's going to depend largely on whether Brazil is able to strengthen its capacity to investigate, prosecute, and hold accountable the people who are responsible for the environmental crimes and the crime against environmental defenders. And the stakes really could not be higher. So thank you. Thank you very much, Daniel, both for grounding this in something that's very real. You know, my heart went out when you started reading out the numbers in just 2018 of a single family going out to defenders. But also your call to action. States need to try harder and look elsewhere. I really, really take that to heart. And not just states, but I think all of us who are involved in the conservation movement, we all need to try harder and look elsewhere. And we need effective justice and accountability. And I think that's what some of our previous panelists, Dan Maris and Gustavo, also raised issues about. The laws are in place, we just need to get them out, and we need to put things into practice. So thank you very much for that, Daniel. As our last speaker, I'd like to introduce Ezequiel Santagada, and I'll go back to Spanish for this. Again, my apologies to interpreters. Ezequiel Santagada es el director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía de Paraguay, y es especialista en Derecho Ambiental, especialista en Derecho Constitucional, y profesor de Política y Legislación Ambiental de la Universidad Católica del Norte de la Asunción. Ezequiel imparte clases en la carrera de especialización en Derecho Ambiental y es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Como ya escuchamos de Gustavo, Daniel y Damaris, nos han compartido algunas de las razones por las cuales es necesario defender a los defensores y también algunas ideas de cómo podemos hacerlo. Pero sabemos que hay mucho por hacer. En tu opinión, ¿cómo crees que debemos y podemos defender a los defensores ambientales? Bienvenido, por favor. Muchas gracias, Ameyali. Muchas gracias a la Comisión de Derecho Ambiental en la persona de Antonio, un gran amigo desde hace mucho tiempo y uno de mis mentores. La otra está aquí presente, Sheila Bett, a quien nunca me voy a cansar de rendirle tributo. Muchas gracias. Muchas gracias a la Corte Suprema de México por permitirnos estar hoy aquí. Bueno, creo que la respuesta a la pregunta es obvia. ¿Por qué defender a los defensores ambientales? Es porque los matan. Y sobre todo en nuestra región. Hace poco Alicia Bárcena comentaba que, hace casi un año, que en 2019, de los 210 defensores ambientales que fallecieron, fueron asesinados en el mundo, 140, dos tercios, eran de la región de América Latina. Es por eso que tenemos que hacerlo. En Paraguay, por suerte, no tenemos grandes números en esto, pero sí también han matado defensores ambientales. El primero fue un guardaparque indígena de la etnia Ayé. He tenido el gusto de ser abogado de los Ayé hace un tiempo. Bruno Shebugi lo mataron en la reserva privada del bosque en Baracayú, que es administrada por la Fundación Bertoni, y en 2018 a otros dos guardaparques de la reserva privada Tapipí, Rumildo Toledo y Artemio Villalba. Por suerte no hemos tenido más asesinatos de guardaparques, y esto sí llevó a... Y digo guardaparques privados, uno, y esto creo que lo voy a puntualizar. Estamos hablando de guardaparques que trabajan en fundaciones, trabajaban en fundaciones, que tenían mucho compromiso. Después me voy a referir un poco a la parte del sector público. Yo creo que es
relevante a estos efectos. Ahora bien, creo que deberíamos interpelarnos, ¿no? Es medio trágico que estemos hablando de defensores ambientales. Que en un Congreso de Derecho Ambiental estemos hablando de defensores ambientales. Tenemos que hablar por esto porque, bueno, nuestros sistemas de Estado de Derecho son bastante imperfectos. En realidad tenemos que estar hablando de esto porque hemos fracasado. Y sí, hay que decirlo y hay que reconocerlo. En América Latina nos falta mucho para tener derechos, estados de derechos consolidados. Y es por eso que se mata, es por eso que hay emprendedores, entre comillas, que se atreven a hacer lo que no se atreverían a hacer en otras partes del mundo. Agredir, ser violentos, matar. Yo me pregunto si alguien piensa que los jóvenes abogados que en Holanda están en Países Bajos están llevando a cabo litigio climático, tienen miedo por sus vidas. Creo que no. Acá sí. Acá se la piensa dos veces antes de iniciar una acción en defensa del ambiente cuando va a tocar intereses de poderosos. No ya porque se tenga temor a ser asesinado, sino por, bueno, un fenómeno muy corriente en esta época, ¿no? La estigmatización, lo mencionó Gustavo. O sea, empiezan las granjas de troles, de trolls o troles, como le decimos en Paraguay, a atacar personalmente a esos defensores ambientales. Esto ocurre en toda la región. Y no es fácil. No es fácil tener que aguantar esto, porque a veces uno cree que queda dentro de lo que es la lógica de la violencia de algunas redes sociales, por ejemplo, como Twitter. Pero leer agresiones o insultos no es nada agradable. Yo he hablado con varios colegas y la verdad que cansa bastante, por decir lo mínimo, ¿no? Y justamente como estas son fallas sistémicas de nuestros estados de derecho, porque esto ocurre en realidad por algo que mencionó también Daniel, y voy a hilarlo un poco con lo que mencionó el doctor Ricardo Lorenzetti, como todavía en América Latina, o sea, nosotros sí estamos convencidos, nosotros somos, como mencionó en su momento Lorenzetti, parte de la década de los ambientalistas, pero todavía no tenemos sociedades ambientalistas. Y al no tener sociedades ambientalistas nos importa poco el ambiente. Y cuando nos importa poco el ambiente no invertimos lo que hay que invertir en aplicar la ley ambiental. Porque gran parte de los problemas de la falta de aplicación de la ley ambiental es por falta de recursos. Solo voy a poner un ejemplo, el de Paraguay, que lo conozco muy bien. El Ministerio del Ambiente tiene el 0,06% del total del presupuesto de la República. Mencionaba recién Daniel la necesidad de que los fiscales, sobre todo en áreas rurales, tengan mejores herramientas de investigación. ¿Qué puede hacer un fiscal con uno o dos asistentes y un escaso presupuesto y no más recursos que su sueldo y como GPS, un celular, eventualmente una camioneta como para poder estar protegiendo el bosque? ¿O para poder estar actuando preventivamente? Muy poco. Y eso requiere presupuestos. Y si no hay presupuestos es porque claramente, a ver, ¿cómo se expresa la política de cualquier Estado? En el presupuesto general de gastos de la nación. ¿Cómo hacemos política pública? Con el presupuesto general de gastos. ¿Quién aprueba eso? Los políticos. Y si los políticos no sienten esa necesidad por parte de la sociedad, no van a estar invirtiendo en ambiente. Si invertir en ambiente les costara los cargos, invertirían en proteger el ambiente. Pues creo que sí, y esto es muy importante, recoger la reflexión del doctor Lorenzetti en ese punto. Necesitamos tener sociedades ambientalistas. Y para colmo, en nuestra región tenemos un cáncer, que es la corrupción, que es alimentado constantemente por la impunidad. Y acá sí necesitamos el fortalecimiento de nuestros poderes judiciales. Tenemos poderes judiciales que son muy permeables al poder político y muy permeables al poder económico. Cuando no hay independencia real de los poderes judiciales, y no me estoy refiriendo a ninguno en particular, sino hablando en generalidades, es muy difícil que podamos tener Estado de Derecho. Y no es casualidad que los países de nuestra región figuren siempre al tope de los rankings de percepción de corrupción.
Esto lo vemos en todas las áreas, no solamente en el ambiental, pero en el ambiental, ya que estamos en un congreso de derecho ambiental, tiene efectos directos. Tiene efectos directos. O sea, insisto, es un indicador trágico que tengamos que hablar de defensores ambientales. Y como esto no lo vamos a cambiar en el corto plazo, porque no vamos a acabar con la corrupción, con la impunidad, con las deficiencias estructurales de nuestros poderes judiciales, tenemos que empezar, creo, a crear en lo posible contextos un poco más favorables para los defensores ambientales. Inclusive tratando de atacar esa microviolencia a la que me he referido. Porque bueno, ya hablar de asesinatos estamos hablando de una violencia extrema. Pero se llega a eso porque se naturaliza la microviolencia contra defensores ambientales. Y esto está agravado últimamente por redes sociales. Se crea cualquiera cuenta, crea una cuenta falsa y empieza a hostigar, a atacar personalmente, a desinformar. Es increíble, en estos momentos hay usinas de generación de noticias falsas en temas ambientales. Hace poco he leído un paper, supuestamente elaborado en Estados Unidos, donde a un profesor, supuesto profesor, se le ocurría decir que, en realidad, el financiamiento de las organizaciones ambientalistas de América Latina tenía origen en el lobby de los agricultores norteamericanos, porque era una forma de quitarles mercado. Está publicado. Lo puedo compartir con ustedes. Entonces, si este es el tipo de cosas que empezamos a difundir y naturalizar, bueno, se crean esos sentimientos hasta, ya si quieres, el que defiende el ambiente es, bueno, también lo he leído mucho, es parte de la agenda globalista que quieren imponer un nuevo orden mundial financiado por el Open Society Institute y otras organizaciones cuasi maléficas, hablando de estigmatización en casos concretos, ¿no? Entonces los ambientalistas pasamos a ser una suerte de agentes del mal. Y esto se difunde por Twitter, por Facebook sobre todo, y por WhatsApp. La campaña del actual presidente de Brasil, Bolsonaro, se hizo básicamente por WhatsApp, compartiendo fake news. Está probado esto. Entonces creo, y es simplemente una aproximación, que deberíamos tratar de crear contextos más favorables para defensores ambientales. Y creo que el viejo ejercicio del diálogo, del conocernos cara a cara, de tratar de ser respetuosos en las diferencias, y no simplemente escondernos a través de una computadora y empezar a proferir insultos, creo que puede llegar a ser el camino. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser difícil. O sea, hemos tenido en nuestra región, después sobre todo la década del 70, en los procesos de reconciliación nacional, donde a veces tenían que juntarse víctimas y victimarios para tratar de llevar adelante procesos de paz. Bueno, luego, no llegando a ese extremo, porque eso fue trágico, la desaparición forzada de personas, aunque está siendo trágico ahora porque se está matando, tenemos que hacer el esfuerzo de sentarnos y tratar de comprender la postura del otro. Y pedirle, sobre todo al sector privado, que partamos de un imperativo moral, ético, elemental. No podemos tolerar dentro de los gremios, entre comillas, de la producción, en algunos casos, que se apañe a quienes cometen crímenes contra el ambiente, y mucho menos a los que se atreven a ser violentos. Yo creo que eso es algo que puede entender cualquiera, y es el único prerequisito que yo pondría para empezar a dialogar. El resto es simplemente una búsqueda difícil, no va a ser fácil, de búsqueda de consensos. Pero es mucho más fácil invertir en esa búsqueda de consensos, y creo que va a tener resultados a corto plazo mucho más efectivos que tratar de tener menos influencia de grupos de poder en nuestros poderes judiciales, que son los que alimentan, son los que generan impunidad y por lo tanto corrupción, que es la que termina generando todas estas cuestiones. O sea que creo que la palabra clave acá es el diálogo y promover el diálogo. Hay algo que está muy estudiado ya, sobre todo, bueno, ya desde hace unos años IDEA se encarga de promover el acceso a la información, y por eso hemos trabajado con periodistas y nos hemos involucrado mucho en el mundo de la libertad de expresión.
Esto que estamos hablando ahora, bueno, de hecho se creó una relatoría especial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, donde justamente está sumamente estudiado y hay jurisprudencia muy rica de la Corte Interamericana en materia de, defensa de la vida de periodistas y formas sutiles de generar autocensura en periodistas con todo tipo de ataques. Bueno, es algo muy parecido a lo que ocurre con defensores ambientales. Y dado que, por suerte, ha evolucionado la jurisprudencia en el sentido de que hoy ya reconocemos que el derecho al ambiente, por lo menos en nuestra región, es un derecho humano, tener en cuenta que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2017, se creó la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Tal vez utilizar el sistema de derechos humanos para ir promoviendo estos diálogos y sobre todo ir fortaleciendo los sistemas nacionales de protección de defensores ambientales. Y digo esto en línea con la postura de la UICN de cara al marco post-2020 sobre diversidad biológica, donde uno de los de unas primeras recomendaciones es evitar la duplicación de marcos jurídicos, ¿no? Ya tenemos uno y que funciona. Tal vez sería bueno empezar a vincular Escazú con el sistema interamericano, que creo que puede llegar a ser una respuesta institucional rápida como para darle este paraguas a este diálogo que creo que sí es necesario. Insisto, difícilmente podamos cortar de raíz la violencia máxima, es el asesinato y demás, pero sí empezar a operar ahora sobre esa microviolencia, por así decir, contra defensores ambientales, porque eso abona el terreno para violencias mucho más trágicas. Quería compartir simplemente estas reflexiones, porque bueno, ya es tarde, me tocó ser el último y no quería aburrir tanto. Muchas gracias. Ezequiel, muchísimas gracias, porque la verdad, escucharte hablar de la esperanza, de crear contextos favorables, del futuro un poco más positivo, es una muy buena manera, yo creo, que de cerrar el diálogo. Me encanta, de hecho, poder cerrar con Ezequiel, porque sí, yo siento, muchos hablan de que la crisis más grande que tenemos en las manos es esa de la crisis ambiental. Pero para mí, siendo de la generación de la que soy, yo siento que la crisis más seria y grave que tenemos en las manos es la crisis de la desesperanza. Si los jóvenes pierden la esperanza, entonces no va a haber vuelta atrás. Y entonces escuchar a Ezequiel hablar con esperanza, hablar de que sí hay fallas sistémicas, pero que hay maneras de arreglarlas, es una manera muy positiva. Y justo hoy en la tarde, Mike Wilson, quien está ahí con ustedes en la Ciudad de México, me compartió una sabiduría de Gandhi, y me gustaría compartirla con ustedes. Y dice así: un pequeño grupo de espíritus decididos y con fe insaciable en su misión puede alterar el curso de la historia. Como empezamos el diálogo abierto con un momento de silencio para los caídos y los presos, me gustaría sugerir que cerremos con unos aplausos para los jóvenes defensores ambientales, estos espíritus decididos que día tras día luchan por sus territorios con esperanza de alterar el curso de la historia. Entonces, un gran aplauso, por favor, para todos esos defensores que no están aquí con nosotros, pero que están en sus territorios. Y también me gustaría pedir un gran aplauso para nuestros panelistas, quienes también son espíritus decididos y que al andar están promoviendo cambios positivos en defensa de los defensores, de la tierra y de todas y todos nosotros. Muchísimas gracias. Y buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a Meyali Ramos y todos los panelistas de esta mesa, Gustavo, Alanis, ministra Damaris Varga, Ezequiel, Daniel Wilkinson, una mesa pues me parece imprescindible en el tema de analizar el papel del derecho ambiental en esta década crítica. Pues llegamos así hoy ya al fin de este primer día del Congreso Interamericano. Le doy la palabra al profesor Nicolás Breiner para cerrar nuestra sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Alejandra, y gracias a Meyali, a todos los panelistas también que acabaron de nos hablar. Llegamos a la conclusión de la sesión de hoy del Congreso Interamericano del Derecho Ambiental. Yo creo que hoy nos han alimentado abundantemente todos los oradores
con debates ricos sobre los principios jurídicos emergentes para la reforma, el cambio de curso de que hablé anteriormente. Y agradezco también a mi colega Amayale Ramos por nos liderar en esta discusión tan importante. Me tocó el hablar de Daniel Wilkinson, que sin la acción del Estado se queda la responsabilidad de proteger a la naturaleza, a las comunidades locales. Y este fenómeno ya los dejan a los defensores del medio ambiente en peligro. Entonces, enfrentando esta crisis de la desesperanza, espero que cuando continuemos mañana, vamos a continuar con otros diálogos para exponer las otras dimensiones de la crisis de esta década crítica de derecho ambiental y de la crisis de la biodiversidad. La esperanza es sí que, bueno, es que sí necesitamos, entonces esperamos que todos les invitamos a unirse a nosotros mañana nuevamente, por la mañana, a partir de las 9, y esperamos oír de muchos otros oradores eminentes que yo espero que nos puedan dar un poquito de esta esperanza y saber cuál es el camino que debemos tomar en estos próximos años para asegurar la protección de estas personas que son vulnerables y también la protección de la naturaleza que nos fortalece y nos concede a todos la vida. Entonces, en este momento también quiero expresar mi agradecimiento a todo el personal técnico de la Corte Suprema. Son un equipo extraordinario que mantiene todo funcionando. Y estarán trabajando nuevamente mañana con nosotros. Realmente mantiene todo funcionando para todos nosotros aquí en la corte, que ustedes que no están aquí no ven todo lo que están haciendo, pero es mucho trabajo, por cierto. Y para todos ustedes que nos miran en línea, gracias por acompañarnos. Hasta mañana.